Pasada semana hemos conocido que el equipo de gobierno, con Amaya del Campo a la cabeza, tiene intención de aplicar recortes en las ayudas de emergencia social para el año 2016. Las familias y personas que necesiten de estas ayudas de emergencia social para subsistir van a ver disminuidas las ayudas económicas que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. El PNV esconde los recortes a sabiendas de que, a pesar de que se amplía el presupuesto, no es suficiente. Y vamos a ver cómo, al igual que el año pasado, muchas familias de Baracaldo se van a quedar sin percibir las ayudas económicas, las ayudas de emergencia social, porque el presupuesto un año más es insuficiente. El PNV de Baracaldo hizo público tanto los requisitos como las cuantías para las ayudas de emergencia social para 2016. A pesar de que el Gobierno vasco, que es el que tiene la competencia en exclusiva, aumenta el presupuesto en ayudas para 2016 en unos 60.000 euros, Amaya del Campo y Mikel Antízar han decidido recortar las partidas de las que son beneficiarias las familias baracaldesas. En 2015, 261 familias de Baracaldo se quedaron fuera de la cobertura de las ayudas de emergencia social, porque el anterior equipo de gobierno del PSOE aplicaba recortes en ayudas sociales y no destinaba el presupuesto suficiente, que la realidad económica y de tasas de pobreza que exige Baracaldo en 2016. Por esta razón entendemos que la decisión de este año no es más que dar continuidad a las políticas de recortes en bienestar social llevadas a cabo en años anteriores. Consideramos que es un golpe bajo hacia aquellas que peor lo están pasando en Baracaldo. Para nosotras es inaceptable que se recorte en ayudas al alquiler o para necesidades primarias, como pueden ser gastos de dentista, de gafas, etcétera, en una media de 16,37%. Aquí tenemos el recorte, en el dinero que cada beneficiario o beneficiaria va a recibir, y esto es lo que nos parece realmente grave. Los recortes planteados dejan al descubierto el carácter mentiroso del PNV en materia de políticas sociales. Afirman a los cuatro vientos que no van a recortar en ayudas de emergencia social, y aquí, en este caso, tenemos un ejemplo clarísimo. Son unas mentirosas que tratan a las vecinas como tontas. Mañana se va a celebrar una comisión informativa del área de acción social en el Ayuntamiento de Baracaldo. En esta comisión, Euskal Herria Bildu va a pedir que se deje sin efecto el decreto que avala los recortes en materias de ayudas sociales.